Ola, que tal? Moi boas, benvidos unha semana máis a estas entrevistas que facemos en Riazor Televisión. 19 de marzo, felicidades antes de nada a todos os pepes, a todas as pepas e tamén a todos os papás, porque así vai o tema. E esta semana non hai competición para o primeiro equipo masculino, xa sabedes, ese parón, ese retraso dunha jornada, pero o Depor a Banca ten un partido que llevamos preguntar, ¿no? Que llevamos preguntar cómo es ese partido a Esther. ¿Qué tal? Muy buenas, Esther. Hola, buenas. ¿Cómo se califica? No, acuérdame de Rubén de la Barrera hablando de final tras final tras final, final de Super Bowl. Vos, después do otro día de vencer o Rayo, volvedes a ver a permanencia y a un chisco. ¿Cómo se puede catalogar esta visita a Logroño? Bueno, ahora vienen partidos difíciles porque está el Logroño, luego viene, bueno, tres partidos. Sí, que, después ven o Turmalet, ¿no? A priori es muy difícil rascar puntos, a priori, nunca se sabe. Entonces, como final, no me gusta catalogarla así porque, a ver, yo soy muy empírica, una final es, pues eso, una final. Es decir, acabas el partido y tienes una copa, una medalla, eso es una final. ¿Que es un partido de necesidad para sumar? Sí, claro. ¿Que etiquetarlo o no como final a mí no me va a hacer que salga 100% o no? Es decir, yo siempre voy a 100%, sea una final, sea un amistoso, sea un entrenamiento, ¿sabes? O sea, en ese sentido, es un partido de ir a ganar, de ir, vamos, a sacar los tres puntos. Difícil, porque el Logroño no está donde yo creo que merece estar, pero así es esta liga. Sí, ademais eso, unha visita de rivales directos no que vai ser unha pelea a cara de perro. Están tamén con nós Víctor Losada, que tal, Víctor? Que tal, Lema? Que tal, Esther? Tamén Rocío Candal, a que, mira, xa che paso o turno. Que tal, moi boas, hola, Esther. Bueno, eu quería saber tamén un pouco a raíz desa vitoria contra o Rayo Vallecano. Se supuxo tamén para vos pois un reforzo de confianza o feito de superar a un rival directo e ademais facelo de maneira tan contundente. Sí, sí, porque, bueno, yo no sé si visteis el partido, tampoco se retransmitió, pero a mí me recordó por momentos al juego del año pasado, un juego donde teníamos balón, donde no dejábamos respirar al rival, la presión era muy alta, bueno, y yo apenas toqué balón. Es un poco, me recordaba el año pasado, ¿no? Es decir, somos capaces. Entonces, la capacidad está. Pues claro, que motiva, que incluso te abre los ojos. Es decir, se puede, pues claro. Mencionas un poco ese partido, estilo de xogo que tivestes e demais. ¿Crees que se poden manter algúns deses matices de cara ás vindeiras xornadas? Refírome pois a esa presión adelantada, esa liña de tres atrás, pequenos conceptos que ao mellor non viramos noutros partidos. Sí, pues, a mí personalmente me gustó, o sea, como el equipo salió. Quizá el sistema también ayudó mucho. Es decir, al final estábamos jugando como el año pasado, pero con jugadoras diferentes. Y a lo mejor son jugadoras que necesitan otro sistema, ¿sabes? Al final, a raíz de probar cosas, a mí este me gustó mucho. ¿Que puede ser un día y te sale muy bien todo y al Rayo no le sale nada? Pues puede ser, se verá contra el Logroño, si realmente este sistema funciona o no. Bueno, doy por hecho que vamos a jugar así, no lo sé. Espero que sí, ya que funcionó, pues espero que sí. Preguntaban yo xa a Manu una rueda de prensa de... Porque creo que foi Cris, tamén hai uns días que dixo que tamén se sentira moi cómoda. Un pouco na liña que dixeches ti agora, preguntaban a Manu que por que non se fixera antes, e dixía Manu, probamos de todo. O sea, este ano non foi por non tocar cos, probamos de todo, e incluso isto, mellor xa o probamos antes, pero non se dou. Entonces, eu entendo que tuvo que ser unha temporada complicada, porque se fala moito do tema de como afectou o coronavirus ao fútbol profesional en primeira e en segunda división, pero aí hai outros medios, non? Cada un queixase do seu, pero claro, eu miro vos a vos, incluso as competicións, pois en terceira división, en segunda B, e claro, se para os de primeira e segunda é difícil, para vos,
con todos estes problemas de paramos, volvemos a empezar, non sabemos sí. cando. Fue un inicio raro, porque no sé cuántos partidos aplazados hubo, que tú dices, es que, a ver, en términos de sanidad, bien, pero en términos de profesionalidad, de que queremos que esta liga se profesionalice, me parecía un poco cachondeo, es decir, incluso sabiendo que había equipos que tenían jornadas intersemanales y decían, oye, que hay un caso de coronavirus, vamos a tomarnos descanso, ¿sabes? Eso, y eso es verdad. O sea que, además, otra cosa es que algunas comunidades dejan aforo, otras no. Y nosotras lo hemos notado muchísimo, porque no sé si llevamos un par de partidos con gente, que no es lo que era en el pasado por las distancias que hay que dejar entre personas, pero es que se nota muchísimo. O sea, es que el partido de contra el Rayo y contra el Huelva, gente con los tambores, cantando, es que eso se nota. Yo no sé si, al final, un equipo es todo, es las que están jugando, las que no juegan, gente que anima, o sea, es todo, y todo suma. Y en nuestro caso, suma mucho, y se nota. Entonces, sí, sí que hemos notado ese sentido de no hay un protocolo claro, cada comunidad autónoma va por su lado, no hay excusas, ¿eh? Pero... No, pero non son excusas, pero eu estou totalmente de acordo contigo, sobre todo no de que parece un pouco unha pachanga, non? Unha competición de liga de peñas, de cada un xoga cando lle cadra, veña, hoxe, se non traballades hoxe pola noite, xuntádevos. Si eso ao final é difícil. Víctor. Teniendo en cuenta eso, todo lo que pasó el año pasado, cómo ha sido esta temporada, lo que estábamos comentando ahora de la falta de público y demás, a mí me gustaría saber cómo está la plantilla a nivel mental, a nivel físico y también, por otro lado, cómo estás tú, ¿no? O sea, cómo has ido llevando todo esto, porque yo creo que es un año en lo profesional bastante difícil. Bueno, a nivel mental te diré que bien, yo creo, se afronta bien, hay ganas de mejorar. Hay mucho que mejorar, por lo tanto hay ganas de mejorar. Hay buen ambiente. Bueno, yo creo que en el aspecto mental, bien, a ver. Obviamente quien no tiene presión por hacerlo bien, miedo a no fallar, yo creo que las que van primeras y las que van últimas. Eso es, está claro que todas. Pero no hay una, no la percibo, por lo menos yo, la presión añadida de decir no. Porque, bueno, el Depor es un equipo joven. Llevamos un año, este es el segundo año en primera, bueno, poco a poco, sabíamos que esta liga es muy competitiva, entonces, bueno, poco a poco, en este sentido bien, en el físico yo creo que de menos a más, obviamente la futura profesionalización de esto hace que todos los clubes se impliquen un poco más, se inviertan un poco más, la preparación física es mejor, bueno, en los números está el último mundial, ¿no? Que femenino que se documentó y sí que hubo, bueno, pues eso, se aumentó el nivel físico. Entonces, bueno, nosotras sí nos meten bastante caña, entrenamos bueno, pues un montón de horas y casi todos los días. Así que bien, nos sentimos bien, yo creo. Uh-huh. De esto, no mismo sentido que decía Víctor, o ano pasado, eu recordaba ya a Manu moitísimas veces decir temos que estar preparados para cando veñan os malos momentos. Non? Ao final este é un grupo, o Depor foi un equipo que prácticamente non conocía a derrota, o sea, perdía unha vez ao ano. O ano pasado, incluso que na segunda volta tu vechetes aí un tramo de algún bache, pero claro, viñedes dun inicio espectacular e casi non se pode considerar como mal dadas. A min gustaríame saber esas primeiros dous meses de competición, un vestuario cheo de xogadoras que prácticamente a súa totalidade só sabía ganar, nunca, sabes, non perderan, non? Como foron eses dous meses de que foron oito ou nove partidos, non? As primeiras jornadas de derrotas consecutivas que eso a nivel de moral ten que ser unha losa tremenda. Duro, porque, a ver, la parte buena, si es que la hay, es que era al principio. Es decir, uh-huh. Yo creo que todavía no había conciencia de nos estamos metiendo en un pozo, ¿sabes? Fue duro. Más gente como yo, que yo tengo dos descensos
o por ejemplo Alba Merino o Peque, que también han vivido con sus equipos momentos de ojo que podemos descender. También es verdad que había bastante gente nueva, ¿sabes? Ya no es el equipo del año pasado, gente muy joven, Tere, Nuria, Pecas, Misa, que solo conocían, pues eso, victorias, títulos, ¿sabes? Este año, a ver, sí que la sigue habiendo, ¿eh? Está con Atenea, bueno, ahora no sé, me ocurre, pero en menos cantidad. Entonces, también se ve un equipo más maduro por edad o por experiencia, ya no por edad, porque al final... Sí, sí, bueno, pero por ter vivido esos golpes, ¿no? Sí, entonces, a ver, duro, pero con decir, estamos al principio, hay tiempo de mejora y hay margen de mejora. Pero jodido. Sí, sí, imagino. Rocío. En esos momentos que nos referimos, ahí ao inicio de temporada e tal, as xogadoras que tedes máis experiencia, que tedes xa máis vivencias dentro disto do fútbol, non sei se fixestes tamén un pouco de psicólogas para as máis novas, para a propia Atenea, incluso Villegas, diría, bueno, xogadoras que son máis xóvenes e que levan menos anos na elite. Por mi parte, sí. Yo intenté cambiar la dinámica. Bueno, tuve charlas, hablé con jugadoras, hablé con la directiva, intentando un poco cambiar la dinámica porque yo ya era conocedora de dónde nos estábamos metiendo y cuidado que a veces no hay salida. Es decir, el Español el año pasado es que no ganó un partido. ¿Por qué? Porque entras en una dinámica negativa que, bueno, y esto lo he vivido, o sea, a ver, no de no ganar ningún partido, pero lo he vivido de dinámicas negativas, de no arrancar el vuelo y digo, es que esto hay que atajarlo desde un principio. Por lo menos intenté pues, dar mi punto de vista, intentar hablar con las jugadoras, cómo se sentían, cómo, lo que queríamos transmitir, cómo podíamos hacer para cambiar las cosas. Bueno, ahí estuvo un poco, no sé si surgió efecto, bueno, se nos escuchó obviamente. Pero es muy complicado porque tú dices, nadie quiere estar en esta situación. Entonces, la gente no lo hace a posta y si la gente supiera cómo salir de ello, empezando por el cuerpo técnico, ya lo hubieran hecho antes, ¿no? Es muy complicado. Pero bueno, pues mira, empezamos a ganar, fue ganar en Eibar y ya es como que cambió un poco la mentalidad. Víctor. Mira, hablábamos mucho con el tema del equipo masculino. Cuando encajaban, notábamos siempre un temblor de piernas, ¿vale? Y ahora mismo la situación, imagínate el tema de segunda B, que tendrías que entrar a estos tres primeros y demás. Vosotras que estáis peleando por la salvación y ahora vais a jugar contra un Logroñés que también está, si no recuerdo mal, están colistas, ¿no? Si no he visto mal. ¿Cuál es más o menos la idea? Es decir, intentar ir a un partido un poquito más a pecho descubierto para que les tiemblen a ellas las piernas, intentar protegeros un poco más porque son ellas las que tienen que venir por vosotras. Porque aquí, lo comentamos en entrevistas anteriores, es un poco complejo, ¿no? Decidir la estrategia porque te puede venir en contra siempre. Entonces, más o menos a ti, que aparte eres la que ves justamente todo el campo desde atrás, ¿Cómo crees que deberíais de afrontar este encuentro? O sea, opinión personal, creo sí, que sí. Ir, es decir, no dejarla controlar un balón, pensar nada, porque ya se hizo lo de dar campo y esperar atrás, por ejemplo, fue el partido contra el Rayo allí y al final acabas encajando tres goles, que tú dices... Los partidos que hemos perdido hemos encajado bastantes goles, no es que pierdas 1-0, no, es que encajas 3, había una época que era contra el Valencia te meten 3, contra el Levante te meten 3, tú dices, o sea, es que así, que somos el equipo más goleado, pero ¿por qué? Porque no se ha sabido, o sea, leer el partido, ¿sabes? Entonces, los partidos que se han competido bien, contra la Real aguantamos 1-0 hasta el minuto 88 y los demás que se han ganado, o sea, ¿sabes? Los que se han competido y se han ganado bien. Hay que ir, o sea, no, es que lo de dejar pensar ya se ha hecho y no ha ido bien, o sea, a la vista está que podemos estar frágiles a nivel defensivo y es mejor no, vamos, ir a atacar y desde las defensas que presión alta. Por lo que yo escoito, porque eu este ano sí que
Vendo moitos dos vosos partidos e despois sobre todo resúmenes, si que daba esa sensación de que erades frágiles sobre todo protegendo a área, non? Que si que poñedes bastantes dificultades na circulación de balón ao rival, pero dunha vez que o balón se acercaba á área, había moitísimos problemas para ser contundentes, pois ou despejando ou forcejeando coa rival. Entonces, crees que esa pode pasar a solución por aí? O mellor, eso, Barça contra Barça contra Madrid vai ser moi difícil, non o plan, pero contra rivales máis da vosa liga pode pasar por eso, por alonxar os problemas da área todo o posible, non? Que o balón este cerca o mínimo tempo posible. Sí, porque, y no solo eso, sino que muchos goles los concedimos nosotras, es decir, o en salida de balón, o, perdóname la expresión, pero haciendo el tonto en la zona defensiva. Porque si tú tienes defensas o jugadoras para eso, o equipo para eso, hazlo, ¿no? El año pasado se hizo. ¿Cuántas veces hasta hacíamos paredes con Pecas y Villegas allí con...? Pero este año no, y no se puede, por lo que sea, o por el momento de la jugadora, o por la misma jugadora, o por el sistema, o porque los equipos han mejorado en general, o porque ya te conocen, no se puede. Claro, y no se claro puede. Que eso, xa, eso es clave, ya no sodes una sorpresa. No es o Depor, o Depor que acaba de ascender un equipo alegre, que tal, no, claro. Es un Depor que quedó el año pasado arriba en la clasificación. Y pues eso, lo que tú dices, cuanto más lejos mejor, es decir... y lejos y con presión alta, que no les dé tiempo a ellas de decir, si tienen que jugar, que sea el pelotazo y mira, ¿sabes? No, no un juego combinativo, eso hay que evitarlo. Rocío, ti que viches moito o de por a banca, nesto que fala Esther, canto crees que hai de... cambio de perfil de xogadoras, non vamos descubrir aquí a Tere e a María, e canto hai neses estados de forma que falamos tantas e tantas veces co equipo masculino de encólleseme a perna, non me atrevo a dar o pase, escóndome detrás do medio centro para non abrir línea de pase. Como porías unha balanza se tú eras que... A ver, eu de entrada incidiría un pouco no que comentaba agora Esther dos perfis de xogadoras. Eu creo que de entrada foi un problema de xogo de dicir o equipo quería seguir facendo o mesmo que o ano pasado, a mesma proposta, pero igual esas pezas xa non estaban, porque o ano pasado nesa saída de balón pues era moi importante esa propia Pecas, Nuria no lateral esquerdo, Tere, eran xogadoras que lle daban moita fluidez con balón ao equipo, esas xogadoras agora xa non están, ti queres seguir tendo a mesma idea, pero igual non tes as mesmas futbolistas para leválo a cabo. Entón, a raíz diso, se ti vas vendo que encadeas derrotas, que non eres capaz de sair a flote, claro. Eu creo que, lóxicamente, por instinto, apartas do balón, non o pides, non te ofreces. Eu penso que ao inicio foi un problema de xogo e despois sí que xa entra a tamén a parte mental. Claro. Claro, eu Esther, quería preguntarche, despois do ano pasado, acuérdome dese partido contra o Barça na Copa que fixeras un partidazo, me parecías un pulpo, chegabas a todas partes, e dixeras ti que viñas dunha lesión, viñeras dun tempo moi difícil que bueno, que non te encontrabas aínda, que non te encontrabas o teu mellor nivel. Como te ves apartándose pode ser un pouco colectivo, non? Pero como te viches xa, cuidaches ter máis continuidade, porque ademais despois veuvos o ano pasado veuvos o parón ese polo coronavirus outra vez empezar de cero, como dirías que estás agora? Bien. Yo me encuentro bien y lo noto. Además, la propia continuidad también te hace mejor. O sea, quizás en el sentido táctico, ¿no? Es decir, corre menos, pero se posiciona mejor. Es un ejemplo. Yo me siento bien. Es decir, la rodilla ya no me acuerdo. O sea, perfecto. Claro. Del hombro, que también este año empecé con el hombro mal, bien, y así, me siento bien. Víctor. Mira, tengo aquí una pregunta bastante interesante de Adrián Docando, que dice que quiere saber cómo fue tu experiencia en categorías inferiores y qué crees que habría que hacer para que jueguen más niñas, sobre todo para que no lo dejen en ese tramo entre 12 y 16 años. Vale. En categorías inferiores estuve en Startit, que es de mi pueblo, y tuve la suerte, porque al final, para llegar a la élite, no hace falta solo talento, sino que yo creo que el talento es un requisito, pero además tienes que tener suerte. Y yo tuve la suerte de que
Ese equipo que era de mi pueblo, un pueblo de 3.000 habitantes, estaba en primera división femenina. Y yo crecí teniendo un equipo en primera división. O sea, esto ya es mucho. Y no solo eso, sino que yo tuve que debutar con 15 años porque se había lesionado la primera portera, la segunda portera y la portera del gol. Es decir, al final se juntaron... Estabas feita para vivir poder, por eso. Estaba para ti. A match made in heaven. Entonces, mi experiencia en categorías inferiores en un club amateur, porque no tenía sección masculina el club. Entonces era un club amateur, era un club que tenía el presupuesto más bajo de la categoría, que tiraba de ayudas de los ayuntamientos. Pues como cualquier club amateur de pueblo, de barrio, que no tiene recursos. Es decir, yo entrenaba mis 3 días a la semana, cuando no me llamaban con el B, cuando no me llamaban con el cadete, luego con el A. Bueno, pues un poco de todo, esperé mi momento. Y tuve suerte. Y además que no solo eso, sino que yo reconozco que mis 2 primeras temporadas me costaron, jugué muy mal, pero apostaron por mí, pues por eso, por ser de la casa, porque no tenían dinero para fichar a otras. Esto fue así, o sea, tuve ese punto de suerte que hace falta para llegar. Y lo que comentabas, la segunda pregunta de qué hacer para que no dejen, sí que es una etapa complicada, ¿no? Es decir, se empieza el instituto, no sabes bien qué hacer. Por ejemplo, yo tuve que dejar el piano. Yo iba a clases de piano, yo hacía fútbol y luego iba al colegio. Es decir, es que no tenía tiempo. Tuve que decantar y me decanté por el fútbol. Bueno, yo creo que eso ya es más de lo que a ti te gusta hacer y lo que tú decides hacer. Yo creo que es más una decisión personal. Creo que ahora ha mejorado mucho, hay muchos clubes ya con sus selecciones femeninas. Yo creo que si te gusta, sacas algún hueco siempre para ir a entrenar, o sabes, es decir, no lo veo un problema. He compaginado siempre los estudios, la ESO, bachillerato, la carrera. Muy difícil, pero si te gusta, creo que sacas siempre un hueco. Mira, Lema, es que está... Iba a preguntar eso. Sí. Iba a preguntar un pouco, como di aquí David Fernández, eu añadindo un pouco máis da miña colleita. Eu sempre teño esa curiosidade. Sempre se di, por que porteiro? Porque eu creo que todos pensamos que os porteiros estades un pouco locos todos. Entón, ti probaches outra posición ou tiñas claro que querías estar aí baixo paus? Yo me apunté a fútbol porque yo quería jugar de jugadora. Yo siempre jugaba en el recreo de jugadora. Alguna vez de portera, obviamente, íbamos rotando, ¿no? Pero el primer entreno sí que lo completé entero de jugadora. El segundo entreno ya fui portera, porque la portera que había, antes había una portera por equipo, ¿no? Como ahora que había. Porque nadie quería. La portera que había ascendió de categoría y empecé en fútbol 7. Y entonces el entrenador dijo, ¿alguna voluntaria para tal? Yo dije, yo me pensaba que ese era solo para ese entrenamiento. Y resultó ser para toda la liga. Entonces, para toda la vida. Para toda la vida. Y todavía, yo estaba enfurruñada porque yo quería jugar, a mí me gustaba mucho. Entonces, bueno, me iba sacando una parte de portera, la otra de delantera, para yo saciarme, porque yo me gustaba y marcaba muchos goles, me encantaba. Y luego, cuando me di cuenta que me gustaba la portería, cuando empecé a tener entrenador de portera específico para mí. Y ahí me di cuenta de que me gustaba. Y no solo eso, sino que yo pensaba que se me daba bien, ¿no? Es decir, me sentía a gusto. Y digo, pues mira, pues me gusta. Y pues eso, me quedé. Rocío. Citabas ahora a figura dos adestradores de porteiras. ¿Qué importancia crees que teñen en que subiera tanto o nivel medio das porteiras da primeira Iberdrola en estes últimos anos? ¿Qué creo que lo ha hecho subir? O sea... No, que canta importancia crees que tiveron os adestradores de porteiras na mellora que se produciu nos últimos anos no nivel medio das porteiras da primeira Iberdrola? Pues sí, lo que comentas, que hai, que los hai, porque antes no había. Yo recuerdo, yo estuve en el Barcelona y cuando salí del Barcelona
yo me acuerdo, yo tenía ofertas y yo me decantaba por un equipo o por otro si tenían o no entrenador de portera. O sea, imagínate de lo que estamos hablando, que no hace tanto tiempo, hace 6 años o 7, o bueno, 8, no sé. Sí, sí. Pero no hace tanto tiempo. Y ahora yo veo que cada equipo tiene su entrenador, que su entrenador de portera viaja, que esto a veces antes se tenía, pero no viajaba. Y en los partidos te tenías que espabilar, a ver quién me calentaba. Pero sí, sí, lo que tú dices, es decir, yo creo que importancia toda, es decir, de tener cada día o la mayoría de los días de la semana un entrenador para ti específico, que te corrija, que te diga, que te enseñe vídeos de lo que has hecho bien, de lo que no. Vamos, es lo que sí que se ha visto muchísima mejora en los últimos años. Víctor, vamos a ir última ronda. Última ronda, bueno. Esther, te tengo que meter un aprieto. Yo lo siento Este es el mejor de entrevista. Te voy a hacer una muy fácil, pero tiene que ser uno u otro. Fácil. ¿Lucho o, Lucho, sí, ¿Lucho o Carlos Abad? Lucho. ¿Cuál? Ya está. Así de fácil. ¿Sabes qué pasa, Esther? Que aquí tuvimos a Lucho justo antes de jugar contra o Guijuelo, cuando era suplente. Uh-huh. Tal. Entonces, mira cómo lle foi hasta ahora. Es posible que non che volvan a marcar un gol no que queda de temporada. deberías ir asimilando, pero sí, tuvemos aquí con él, muy bo tío, bueno, además de momento eso, está facendo moi ben nestes partidos que lle tocou salir. Eu quería preguntarche, pensando xa para o que queda de temporada, creo que algún gol sí que che van marcar. Sinto decirche, pero creo que algún gol sí que igual che marcan. Igual que te ibas a recordar la semifinal de Copa. Vou pensar nesa. Pero sí que me gustaría que, por lo que falábamos antes, todo a nivel mental, estades preparadas para este Tourmalet que nos decías antes con Barça, Madrid, Atlético, porque é posible, sí que é moi difícil, eu entendo vos, non? Os profesionales, cando decides, non se pode dar ningún punto por perdido, porque nunca sabes onde podes sumar, pero eu creo que é imposible que non vos ronde a cabeza, chicas, o mellor dentro dun mes, estamos cos mismos puntos que o final do partido de Logroño. Eso non creo que sea fácil prepararse para eso. Yo no estoy preparada en el sentido de que ahora mismo estoy solo pensando en el Logroño. Es decir, uh-huh. Y no es una dicha, te lo digo en serio, de decir, todavía no estoy pensando, ya pensaré, ¿sabes? Yo soy muy del día a día. Y sí que es cierto que, a ver, es que, ¿por qué no? Es decir, yo el que más complicado lo veo es el Barcelona, porque está en otra liga, porque tiene otras aspiraciones, porque ha hecho un equipo y tiene una plantilla para disputar la Champions. Es obvio, pero los demás, se puede plantear un partido quizá más defensivo y aguantar un resultado o tener opciones a poder aguantarlo o tener opciones a marcar un gol y meterte en el partido. Yo sí que lo veo factible porque son dos equipos que, bueno, el Real Madrid ahora mismo está en una nube, es decir, pueden venir aquí. Se piensan que el Depor es un equipo fácil, que tal, que allí nos metieron 3 y luego, pues llevarse un chasco. Puede pasar, o sea, veo equipos factibles, menos el Barcelona, que se le puede plantear un partido serio. Y si salen las cosas y ellas tienen un mal día o se juntan los astros, pues puede pasar. ¿Por qué no? O sea, se verá partido a partido, que luego, mira, no salen las cosas y te meten uno y ya la gente se viene abajo y acabas con 6-0. Pues también puede pasar. Pero si se plantea bien el partido, ¿por qué no? O sea, no sé, 11 contra 11. Veña, Rocío, ahora, que no deixas que decaiga, que xa estamos, vai salir a ganar yo Barça. Así que ahora deixamos alto, dale ti a último. Sí, falando un pouco nesa liña, crees que a chave para a salvación do Depor á banca vai estar simplemente en gañar os duelos directos ou crees que tamén ides necesitar puntuar contra rivais que, por así dicilo, non sexan da vosa liga?
Pues puede ser, ¿eh? Que sea no solo duelos directos, sino que también rascar algún punto, porque lo están haciendo. El Logroño rascó contra Sevilla, el Santa Teresa rascó tres contra el Atlético de Madrid allí. Al final, todo el mundo suma. Estamos 5, 6, 7 equipos con una diferencia de puntos de 1, 2, 3 puntos, que estás allí, ganas uno, sales, pierdes uno y te metes. Yo creo que ganar vuelos directos y algo más. Pois mira, para cerrar, non quería deixarte marchar sen preguntarte un pouco polo tema institucional, non? Porque aquí todos falamos dese aspecto mental polo mal que lle foi deportivamente, pois, tanto a vós como equipo masculino, pero que pasaba polas vosas cabezas cando o futuro da entidade estaba aí que, uff, sí, non, cambios na presidencia, chega un novo presidente, non sei, a min pareceme que é o proxecto todo do Depor a banca en conxunto, non? Como decía hoxe Manu, que vai moito máis alá de facer un equipo femenino para o Deportivo. É como facer un equipo femenino para Galicia, un proxecto femenino é un proxecto demasiado bonito, demasiado esperanzador como para deixalo caer, non sei se houve en algún momento que esa incertidumbre pasou pola vosa cabeza de dir, uff, que aquí o chiringuito se va al garete. Sí, sobre todo, bueno, después de lo que pasó con el Fuenlabrada, todo el verano de incertidumbre, digo, yo no sé, digo, a ver, al final nosotras somos el Depor Abanca, ¿no? Que en ese sentido Abanca te ampara y apuesta por nosotras. Y yo en ese sentido me siento o me han querido transmitir esa confianza, esa tranquilidad. Entonces, yo digo, yo no sé lo que puede pasar a nivel institucional con el club por el tema de, bueno, eso del descenso, de tal, no lo sé, es que yo no lo sé, pero sí que yo siento esa tranquilidad de fondo porque al final la banca es quien apuesta y quien, pues eso, hace que el proyecto sea posible y en ese sentido estoy tranquila. Me gustaría Transmitiremos pensar que estoy en lo correcto. sí, transmitiremos esa tranquilidade desde a nova directiva, ¿no? Que xa vimos tamén que, bueno, acercáranse aí a falar con todos, tamén vos dixeron que tranquilas, que isto vai adiante, ¿no? Sí, Bueno, sí. pois non sei se tedes algo máis, Rocío, Víctor. Yo creo que ha sido un placer charlar con Sí. Esther y nada, esperamos volver a hablar pronto con ella celebrando la permanencia Efectivamente, y. cando dentro de un mes lle pintedes a cara ao Madrid, Atlético Madrid, abrimos aquí o micro para que me veñas aquí botar en cara, decir que estaba gravado, pringao. E así quedamos en paz. Pois eso, Esther, o mismo que Vitoria Rocío, moitísimas gracias por estar aquí, moitísima sorte para o domingo en Logroño, e bueno, aí estaremos empujando para alcanzar esa permanencia que eu creo que vai poder facerse. Bueno, pois moitas grazas a vos. Foi un placer falar. Vémonos. Exactamente, aí atedes, aí El mejor atedes. cierre de todos. Ademais de aquí, os porteiros dan clase, van sacar o Celga 5 antes de marchar do Depor. Así que, eso, Esther, moitísimas gracias. Se dixen antes, a nivel como porteira, admírote. Por todo isto que faz, por todo o esforzo de chegar a un sitio novo e facer o todo posible por aprender o idioma, aínda te admiro máis, así que un placer. A todos os que estades aí en directo, moitísimas gracias por vernos, moitísimas gracias por apoiarnos en Patreon, como sempre. O lunes, pois, teremos todo o resumen do que foi o fin de semana. Non xoga o Depor masculino, pero xoga o Depor a banca, xoga o Fabril, o juvenil está para ganar todo, así que, bueno, o lunes falaremos de todo, así que eso, moitísimas gracias e vémonos o luns. Ata logo.